Habían reconvertido el colegio en una residencia privada antes de mudarnos. El cementerio adyacente es un cementerio muy antiguo para los estándares americanos. Creo que las tumbas originales datan de alrededor de 1750. El cementerio sigue activo. Siguen enterrando a la gente en la actualidad. Suele haber un funeral cada 2 semanas. Una lápida en particular está prácticamente dentro de nuestro jardín. Cuando nos mudamos a la casa, Micaela tenía 4 años. A los 2 meses, Micaela empezó a decir que había personas en su habitación. Recuerdo sentir cómo me observaba gente mientras dormía en mi cama. Sentía que había un grupo de personas en torno a ella, observándola. Y no paraba de decir que se tapaba la cara con la manta porque no quería sentirse observada. Me asustaba mucho porque no entendía por qué había gente alrededor de mi cama observándome. Cuando en un terreno se producen apariciones, no importa el tiempo que tenga la vivienda, lo que sea que pasara años atrás puede provocar problemas dentro del hogar. Apariciones, actividad paranormal, sensaciones muy diversas. Pero puede ocurrir cualquier cosa sin importar que la casa sea nueva o vieja. Algo debe haber pasado en ese terreno. Los aterradores visitantes nocturnos de Micaela se vuelven algo común. Decidí poner cortinas en mi cama, algo con lo que cubrir la cama para que me protegiera. Terminó por querer dormir bajo una pequeña mesa de su cuarto. Empecé a pensar que quizá había algo en la casa de lo que no era consciente, algo que ella veía. Los niños suelen tener una mentalidad más abierta. Los niños están más en sintonía con el mundo espiritual por su inocencia. Están más acostumbrados a la absorción. Absorben energía en lugar de ignorarla. Los niños están más cercanos al mundo espiritual porque pueden verlo todo. Nacemos con 6 sentidos. Dependemos de 5 de ellos, pero el 6to es el que solemos perder los adultos. Los niños lo poseen desde que son muy pequeños y pueden verlo todo, lo que los hace más vulnerables. Una noche estaba en mi cuarto y los truenos me despertaron en mitad de la noche. Vi a un hombre de pie en la esquina del cuarto, cerca de mí. No hizo nada, simplemente miraba al otro lado de la habitación. Grité. Y cuando reuní valor suficiente, salí corriendo al cuarto de mi abuela. Pegué un brinco y bajé las escaleras lo más rápido que pude. Cuando llegué, ya estaba en la cama con mi madre. ¡Es un monstruo! Me dijo, hay un hombre en mi cuarto. Yo le dije, solo era un sueño. A lo que me respondió, no, no estaba soñando. Lo he visto. Estaba debajo de la mesa. Lo he visto junto a la puerta. Y estaba mirando al otro lado de la habitación. Estaba muerta de miedo. Mi habitación ya no era un lugar seguro porque había gente observándome. No quería volver allí. Como madre, resultaba muy duro ver lo asustada que estaba mi hija.
A la mañana siguiente, Diana le pidió a Micaela que le mostrara lo que tanto la había asustado la noche anterior. Hice 3 dibujos de gente que había visto. Uno era un hombre que vi cuando dormía bajo la mesa. Supe de inmediato que era algún tipo de cura, por eso le puse una sotana. El otro dibujo era sobre la cara tras la cortina. La cara tras la cortina. Era aterrador porque aparecía con la boca abierta, como si fuese a gritar. El tercer dibujo era sobre un grupo de personas que me observaban en la cama. También era aterrador. El tercer dibujo era sobre las figuras que la observaban mientras dormía. Los dibujos que hice eran muy inquietantes, sobre todo el del grupo de personas que me observaba. Me sorprendió la cantidad de detalles que había en los dibujos. Eso me asustó. Me dio miedo porque pensé, bien, aquí está pasando algo realmente muy grave. Fue entonces cuando me asusté, porque empecé a ver lo que ella veía, y no eran figuras borrosas, ni un producto de su imaginación. Cuando un niño tiene una experiencia paranormal y dibuja lo que ha visto, suele hacerlo al pie de la letra. No suelen ser dibujos muy enrevesados, porque simplemente dibujan lo que han visto. El niño empieza a colorear lo que ha visto. Si la foto o imagen o dibujo se vuelve cada vez más oscura y peor, es un aviso para que los padres hagan algo respecto al problema. El tiempo va pasando y Diana empieza a experimentar la misma actividad paranormal. Un día volví a casa del trabajo y caminé hasta la puerta principal de la casa. Mi hijo tenía vacaciones en la universidad y sabía que podía estar allí. ¡Hola! ¡He llegado! Cuando entré, había una especie de fiesta. Había música, gente charlando. Se escuchaba el sonido de brindar con vasos. Era una fiesta. ¿Hola? Pensé que provenía de su cuarto. Abrí la puerta de su habitación y no había nadie allí. El ruido cesó y no había nadie en la casa. Parecía como si hubiese entrado en un sueño cuando paró el ruido, porque estaba totalmente convencida, al 100%, de que había gente en mi casa y que mi hijo y sus amigos estaban divirtiéndose allí. Pero no había nadie. Esa fue la primera vez que respiré hondo y pensé, vaya, tenemos fantasmas en la casa. Me asusté. Me dio mucho miedo porque nunca había experimentado algo parecido. En ocasiones una persona puede oír voces o música cuando en realidad no hay nada. Podría ser energía residual de algo que sucedió o una aparición auditiva provocada por un espíritu para llamar la atención. La actividad paranormal también empezó a afectar a la madre de Diana. Mi madre me dijo que había tenido una experiencia horrible la noche anterior. Me contó que estaba tumbada en la cama y que de repente sintió que alguien se tumbaba en la cama junto a ella. Sintió cómo se movían las sábanas y el peso de alguien en el colchón. Al principio pensó que se trataba de uno de los niños,
pero cuando se giró, vio a una mujer anciana tumbada junto a ella. Y le dijo, fuera de mi cama. Y la mujer se marchó. Pensó que era un difunto del cementerio, que no era consciente de que había fallecido. Mi abuela dijo que seguramente estaban de paso y trataban de aferrarse a algo, pero ella no iba a pasar por eso. Me preocupé por mi madre porque no era una mujer que se asustara con facilidad y esta experiencia la aterró. Los dolientes suelen contener mucha energía. En el pasado, si la gente pensaba que había pecado, preferían no cruzar al otro lado. Y si estaban confundidos al morir, decidían quedarse deambulando por el cementerio. Puede producirse mucha actividad si hay espíritus o entidades atrapadas en esa zona. Con los extraños sucesos ocurridos en la casa, Diana decidió que necesitaban ayuda profesional. Cuando contacté con Mark, lo primero que quería era que confirmara lo que estábamos viendo y experimentando. Estaba preocupada por su familia, como es normal, por no saber de qué se trataba. Quería averiguar por qué estaban allí y por qué había tanta actividad. Me dije a mí misma, este podría ser un caso muy interesante. Había mucha energía en esa propiedad. A pesar de que se trataba de un cementerio muy antiguo, había mucha actividad, más de lo habitual. Tradicionalmente, los espíritus que permanecen en la tierra intentan aferrarse a lo que tenían cuando estaban vivos, y en la mayoría de los casos suele ser a su propio cuerpo, por lo que suelen deambular por cementerios. En este caso, había muchas probabilidades de que parte de la actividad estuviese provocada por los espíritus que deambulaban por el cementerio adyacente a la vivienda. Si Diana estaba en lo cierto, había almas atrapadas allí. Queríamos asegurarnos de sacarlas de ahí para que pudieran cruzar al otro lado. Virginia y otro investigador fueron a la habitación de la hija. Empezaron a notar picos aleatorios en el detector de espíritus EMF. EMF significa campo electromagnético. Los investigadores inspeccionan este tipo de ubicaciones con detectores EMF. Cuando aparecen picos en el detector, significa que algo se está manifestando en esa zona. Entré en la habitación de la hija, en la parte derecha de la casa, y pude ver claramente cómo entró en ella un reverendo. Parecía como si estuviera vigilando el cementerio, cuidando a los suyos. Se sentía responsable de todos los que vivían en aquella zona. Cuando Micaela vio a aquel hombre con sotana, se asustó. Pero lo que nos dijo Virginia es que solo estaba vigilando, asegurándose de que todo iba bien y no tenía ninguna intención de asustar a Micaela. El espíritu del reverendo solo fue el principio. Uno de nuestros investigadores llegó a ver la sombra de una figura caminar por el pasillo de la primera planta. Cuando lo vio por primera vez, se sobresaltó un poco. No esperaba ver a nadie ahí atrás. Virginia rápidamente captó el espíritu de un hombre que supuestamente se llamaba Henry. Creía que Henry procedía del cementerio. Me pareció que su tumba estaba fuera del cementerio, lo que es una señal de suicidio. Vecinos que llevaban mucho tiempo viviendo aquí nos contaron que la tumba de nuestro jardín era de un hombre que se había suicidado. A veces no los entierran junto a los demás. Dije, ¿está ahí fuera? ¿Su tumba está ahí? Y me dijeron, sí, hay una tumba. No la habías visto. Y tuve claro que se había suicidado.
Virginia nos indicó que el hombre se paseaba sin cesar por toda la casa, buscando una forma de salir y poder cruzar al otro lado. Pero tenía miedo de hacerlo porque pensaba que iría al infierno. No quería cruzar por lo que le habían inculcado, ya que le enseñaron que si te suicidas, estás condenado. Me entristeció mucho saber que había alguien aquí que se sentía tan atrapado. Incluso después de fallecer, ciertas cosas permanecen contigo. Y eso fue lo que lo mantuvo atrapado en la tierra. No podía avanzar. Los espíritus de seres que se han suicidado suelen tener dificultades para llegar a la luz porque sienten remordimientos y culpa por lo que han hecho. Se sienten juzgados para llegar a donde deben ir. Cuando un individuo se quita la vida, tienes que imaginar el estado mental en el que se encuentra esa persona, la tristeza y depresión. Solo porque terminas con tu vida, no significa que termines con el sufrimiento. El espíritu mantiene las mismas emociones. Por lo tanto, muchas veces se quedan atrás porque siguen en ese estado mental. No han sido capaces de resolverlo. Mark y su equipo se proponen purificar la casa para echar a los espíritus. Cuando se nos ocurrió el plan para purificar esta casa, una de las personas en las que queríamos centrarnos era el hombre que se había suicidado. Decidimos que teníamos que lograr que este caballero cruzara al otro lado, ya que estaba atrapado en el limbo. Virginia abrió un portal por el que todo el que quisiera cruzar, y ella los invitaba a hacerlo, pudiera atravesarlo. Un portal es exactamente eso. La palabra portal procede del francés. Port, lo que significa puerta. Un portal es una entrada a otra dimensión, a otro plano existencial. La intención es que el espíritu se acerque a esa fuente de energía y atraviese el portal para que pueda cruzar al otro lado y estar con sus seres queridos. Virginia me contó que Henry se arrepentía mucho de haberse suicidado. Se sentía avergonzado de haberlo hecho. Estaba atrapado y no podía cruzar al otro lado. Cuando conseguimos que cruzara este joven que se había suicidado, su familia vino a por él. Se acercó a la luz con mucha humildad. Cuando estaba purificando el hogar, el reverendo dijo: "No, me quedaré aquí con mi gente para observar el pueblo, vigilarlo y asegurarme de que todos están bien". No suponía una amenaza. Hicimos nuestro trabajo y no me di cuenta de una cosa. Pensaba que solo era una persona, pero conseguimos que cruzaran más de 20. La energía de las tumbas era tan intensa que parecía como si cruzase a través de la niebla. Estas personas merodeaban por allí atrapadas, por lo que Virginia trató de liberar a muchas de esas almas que se habían quedado atrás. Resulta aterrador saber que tienes una casa llena de gente. El objetivo era que lograse que cruzaran y fuesen en paz. Conseguir que un espíritu cruce al otro lado supone llevar a ese espíritu hacia una fuente de energía. Abrir un portal a otra dimensión por el que puedan cruzar y estar con sus seres queridos. A veces tienen miedo de marcharse, por ello la gente que abre estas fuentes de energía avisará a personas que conocen, seres queridos que fallecieron en el pasado, para llevárselos consigo a la otra dimensión. Tras terminar, se podía notar la alegría en el hogar. Parecía como si el cementerio entero hubiese venido. Y era como escuchar un coro en mi oído. Cantaban una música preciosa. Fue impresionante. Me dijeron que el portal solo permanecería abierto un par de días y luego se cerraría. Cualquiera que quisiera cruzar y fuera invitado por ella, lo podía hacer a través de este portal.
Al día siguiente, caminaba por el pasillo y vi que, en el lugar en que se encontraba el portal, una planta se movía con violencia. Las hojas se movían de un lado a otro, como si hubiese una especie de brisa fuerte, pero no hacía nada de viento. Los espíritus estaban cruzando el portal. Incluso hoy en día, sigo oyendo cosas. Oigo a personas caminando por el pasillo o hablando entre ellas. A veces suena como si hubiera grupos enteros. Me gusta pensar que la gente que estaba atrapada aquí por fin está en paz. Quiero pensar que ya no se encuentran en el limbo, asustados, sin saber si pueden cruzar al más allá. Saber que ya no están aquí me alegra y me llena de felicidad. Ya no están atrapados. Las entidades paranormales pueden estar unidas a tierras sagradas. Y si alguna vez se profana esa tierra, puede provocar que se desate un mal aterrador, desesperado por vengarse. Suceso ocurrido en 2006 en Wellsburg, oeste de Virginia. John Collins. Paranormal Survivor, Desenterrando Demonios, entrevista con John Collins, toma 1, claqueta. Era una casa preciosa. Una sola planta, salón, cocina, 2 dormitorios y un baño. Una buena casa. En el exterior había un jardín grande con espacio de sobra para que mi hija y los perros corrieran y jugaran. A John y su hija Jenny les encantaba su nueva casa. Hasta que al cabo de un año pasó algo. Me encontraba en el garaje a altas horas de la noche y me di cuenta de que las luces del garaje empezaron a parpadear. Pensé que se trataba de un cortocircuito. Poco antes habíamos colocado una valla en el jardín para los perros y pensé que uno de los postes había chocado con algún cable. Tras comprobar la bombilla y los fusibles, John pensó que sabía cuál era el problema: un cable subterráneo averiado. Cavé en el jardín buscando dar con el cable. Cavé en la zona donde pensaba que estaría el cable. Cavé unos pocos centímetros antes de chocar con lo que pensaba que sería una roca o parte de los antiguos cimientos. Le di hasta que por fin se soltó. Cuando lo miré de cerca pensé, ¿qué demonios es esto? Tenía la fecha de 1880 escrita encima. Se trataba de una tumba, con su placa de identificación. En ella ponía Lucy escrito al revés. Aquello hizo que pensara, ¿estamos sobre un cementerio? Wayne, el antiguo alcalde de Wellsburg, nos contó que en el siglo XIX solía haber un cementerio allí. Cuando Wellsburg se llamaba Laserville. Me pareció extraño e irrespetuoso porque deberían haber trasladado las tumbas a un cementerio legal. Desenterrar una tumba por accidente puede liberar espíritus de esa zona porque estás perturbando su paz, su lugar de descanso eterno. Puede que sean guardianes de esa zona y los hayas molestado, por lo que podrían empezar a aparecerse. Si los espíritus se encuentran en una ubicación en particular y se ha cambiado de lugar el cementerio a otra ubicación, puede que permanezcan en esa zona porque están unidos a ese lugar. Llevan mucho tiempo allí y serán muy reacios a cambiar de sitio. Thank you.
A las dos noches de haber encontrado la tumba, estaba en mi dormitorio en torno a las 2 de la mañana, cuando oí pasos en la zona del salón y la cocina. Era como si llevara puestas unas botas muy pesadas. Se oía. Se abrió la puerta del dormitorio. Esperaba que entrasen mi madre o mi hija, pero en lugar de eso, vi una esfera de luz azul muy brillante. Entró en el cuarto y no sabía lo que era. No había explicación alguna. Me asusté muchísimo. Pasó como un relámpago y desapareció. Me froté los ojos y pensé, ¿me estoy imaginando cosas? ¿Estoy demasiado cansado? Intenté darle una explicación coherente a lo que acababa de ver. Existen múltiples dimensiones en el más allá. No todas las entidades espirituales tienen figuras humanas. La mayoría de las veces pueden transformarse y cambiar de forma, aspecto, luminosidad y tamaño. Pueden convertirse en neblinas, orbes, anomalías. Las entidades no siempre se te aparecen con formas humanas. Tras el escalofriante descubrimiento de John, empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Yo no estaba en casa. Creo que mi madre estaba haciendo la colada o en el baño. Llamaron a la puerta principal. Mi madre fue allí. La abrió, miró fuera y no había nadie. Dice que al cerrar la puerta, la puerta trasera. Pensó que era yo. Pensó que había tocado en la puerta frontal, que no había llegado a tiempo y había intentado entrar por detrás. Tres veces es una burla a la Santa Trinidad. Mucha gente puede experimentar lo que se denomina como los tres toques de la Trinidad. Se trata de una burla a la fe, comprendida esta en la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Normalmente cuando sucede es una manifestación de algún tipo de entidad malévola o demoníaca. Al poco tiempo, la hija de John, Jenny, también se ve afectada por la actividad paranormal. Cuando Jenny tenía unos 10 años, se encontraba en mi dormitorio viendo la tele. Abuela, no funciona. ¿Qué no funciona? El mando no funciona. ¿Has probado todos los botones? Sí. Déjamelo, que lo mire. Veamos. No sé qué puede pasarle. Voy a probar. Vaya. Son las pilas. Voy a preguntar a tu padre. Vuelvo enseguida. Vale. Mi madre fue al baño. Cuando se marchó, mi hija dijo haber visto a un anciano calvo con un traje antiguo que se acercó a la cama y se detuvo justo al lado de ella. Se giró, la miró y era consciente de que estaba allí. Estaba muerta de miedo. Tiene asma y eso le provocó un ataque. Estaba temblando mucho. No paraba de temblar y llorar. Y decía que no podía respirar. Coge esto, inhala, vamos. Prueba otra vez.
Tenía un inhalador para el asma, pero no sirvió de nada. Tuvimos que pedir una ambulancia. A veces la gente experimenta reacciones físicas severas, como un ataque de asma, cuando ven la aparición de un espíritu, porque puede afectar a su sistema nervioso, lo que puede provocar que enfermen. O quizás porque la atmósfera cambia por completo cuando se produce una aparición. Todo ello puede hacer que enfermen. Tras el incidente con el hombre calvo, mi hija afirma que oía voces que hablaban dentro de la casa. Oía voces, además de golpes, arañazos. Me dijo que tenía mucho miedo y que no quería pasar más tiempo allí. Tuve que contactar con su madre y me rompió el corazón tener que hacerlo. Pero lo tuve que hacer. No quería que se fuera. Pero no podía quedarse allí. Tenía miedo de que... Temía que algo pudiera hacerle daño. Me sentí desamparado, porque soy su padre, y se supone que debo protegerla. ¿Cómo voy a protegerla de algo que no puedo ver? Un poco triste por la marcha de su hija, John no tenía ni idea de que él mismo acabaría convirtiéndose en una víctima. Estaba tumbado en mi cama, y de repente vi algo delante de mí. Cerca de la pared, vi algo negro. Era grande y alto, de unos 2 metros de altura. Cerré los ojos y me cubrí la cabeza. Y de repente siento que alguien se sienta en mi cama. En cuanto noté que se sentaba, pensé, Dios, ayúdame, por favor. Y entonces noté algo muy frío, unas manos que me agarraban los tobillos. De repente, tiró de mí. Me sacó medio cuerpo fuera de la cama. Empecé a gritar, en el nombre de Jesucristo, Dios, ayúdame, y cosas por el estilo. Pensé, se acabó, estoy a punto de morir. Encendí la luz, me soltó y no había nada allí. Los espíritus pueden estar muy unidos al lugar en el que fallecieron. Pueden hacer guardias de esa ubicación en particular y se pueden enfadar mucho y dañar a cualquiera que profane su lugar de descanso eterno. John, aterrorizado, pronto descubriría que el espíritu le había dejado marcas. Me di cuenta de que tenía arañazos. Me pregunté, ¿cómo me había hecho eso? Los tenía por los brazos y en la espalda. Y eran como arañazos de garras. Estaba atacándome y dejándome sin energía. Hacía que enfermase y que no tuviera apetito. Me estaba deprimiendo y aislando del resto. Creo que me atacaba porque profané la tumba.
Profanar un terreno sagrado puede ser peligroso porque el terreno sagrado tiene una zona de protección energética en torno a él. Cuando lo perturbas, invades ese espacio y enfadas al espíritu que está unido a él. Había ido en aumento, hasta el punto que pensaba que mi vida corría peligro. Creo que ahí fue cuando decidí contactar con Carlo. Estamos hablando de profanar un terreno. Cada vez que se cambia de sitio un cementerio, se va a producir mucha actividad en torno a esa tierra. Hola, adelante. Soy Carlo. Al entrar en la vivienda de John, tuve una primera impresión negativa. Había una sensación de negatividad en el aire. Y cuando John me habló de sus experiencias, parecían signos de un espíritu hostil o posiblemente demoníaco. Cuando lidio con demonios, siempre llevo a alguien del clero, un reverendo o un cura que me acompañe. Al aceptar este caso, sabía que se iba a llevar a cabo una guerra espiritual. Le pregunté al reverendo cómo se sentía al respecto. Nos dijo que tuviéramos cuidado y que lo avisáramos si sentíamos cualquier tipo de energía alrededor de nosotros. La atmósfera cambió aún más cuando entramos al sótano. Cuando empezamos a bajar, la sensación era aún más fuerte. Teníamos la sensación de que allí había alguien. Empezamos a buscar psicofonías, tal como solemos hacer en nuestras investigaciones. Las psicofonías son sonidos de origen electrónico y John había mencionado que encontró una pequeña placa con el nombre de Lucy. Al poco de nombrarla y hablar entre nosotros de Lucy, se encendieron unos dispositivos que teníamos colocados en el suelo. De repente oí un ruido como si alguien intentara mover los pies. Miré a mi derecha y vi una masa oscura. Era realmente oscura. Estaba a mi lado, a 2 metros, justo al lado. No sabía si iba a venir a por mí. Era una figura humana, sin rasgos faciales, sin nada. Tan solo una figura humana que fue directa a por el reverendo. En cuanto lo alcanzó, se oyó un fuerte golpe. En el momento en que contactó con el reverendo, explotó. Fue la cosa más extraña que he visto nunca. Pudimos ver un humo negro como si hubiera explotado y se oyó un golpe seco. Estoy bien. Tenía una cámara térmica encendida, así que me puse a revisar lo que había grabado. Al reproducirlo de nuevo, capté una de las pruebas más increíbles que he visto nunca. Se acercaba al reverendo, el bien contra el mal. Sabía que el reverendo iba a tratar de deshacerse de él y por eso le atacó. Se podía ver un brazo que se aproximaba a él y le golpeaba. En cuanto hizo eso, se oyó un golpe fuerte. Era como si intentara pelear con él, pero no pudo derrotarlo y por eso desapareció. He realizado 400 investigaciones y nunca había visto algo así. Vi el vídeo del brazo que golpea al cura y, según lo veo yo, intentaba detenerlo, porque sabía que el cura trataría de deshacerse de él. En cuanto presenciamos eso, supimos que teníamos que actuar y empezamos con la purificación y las bendiciones. Si un espíritu demoníaco le ataca a un cura durante una investigación, suele significar que el espíritu demoníaco no tiene ningún miedo y es realmente poderoso.
Todos los santos de Dios. ¡Ayudadnos! Todos los santos de Dios. El reverendo bendijo la casa, habitación por habitación. Leyó pasajes de la Biblia. Todos los santos de Dios. ¡Ayudadnos! Nunca debes intentar combatir a un espíritu demoníaco por tu cuenta. La gente tiende a confiar en su fe. Llamar a un cura, por ejemplo, es lo más inteligente porque están entrenados para ello. Los curas están entrenados para lidiar con entidades demoníacas. Un cura cree en lo que está leyendo. Hay poder tras las palabras y estas empoderan a todas las personas que están en la habitación. Esa energía positiva y el hecho de recitar esas palabras de poder pueden expulsar de ese lugar a la energía negativa. Empezó por el sótano y siguió hacia arriba para expulsar a la entidad. ¡Perdónanos, Dios! Todos los santos de Dios. Escucha nuestras plegarias, Dios. Ten piedad. Empezó a sentir un poco de ansiedad y eso le decía que había algo que se le resistía. Mi padre y yo estábamos en la puerta de atrás mirando lo que sucedía dentro. No sé qué están haciendo estos chicos. ¡Ayudadnos! Espero que salven a mi familia. ¿Cuánto va a costar esto? La casa está encantada. Es por la seguridad de mi familia. ¿Funcionará? Espera y lo veremos, ¿vale? Conforme se acercaba a la puerta trasera y realizaba las bendiciones... ¡Todos los santos de Dios! ¡Ayudadnos! ¡Ten piedad! Abrí la puerta porque se estaban preparando para salir. La abrí mientras él realizaba las bendiciones y mi padre y yo sentimos una brisa de aire. Salió por la puerta. Nos atravesó y salió por la puerta. Al entrar en la casa cuando terminaron, la pesadez en el ambiente había desaparecido y parecía como si hubiéramos recuperado la casa. Tras realizar la purificación, pensamos que John ya no estaba en peligro. Estábamos seguros de habernos deshecho del espíritu demoníaco. Me dijo que recitara oraciones para protegerme, asistiera a la iglesia, cambiara lo negativo de mi vida por cosas positivas. Le dije a John que se le podrían aparecer otros espíritus debido al terreno en el que estaba. Allí había habido un cementerio y era tierra profanada. En cuanto cambiamos de sitio a un lugar así, puede que siga habiendo espíritus unidos a esa tierra, por lo que podría haber más de ellos. Sentí que se había marchado. Podía respirar de nuevo. La pesadez ya no estaba. Había desaparecido.